Hola doctor, mi nombre es Gisela, quería saber si la mamadera es un complemento o reemplaza la lactancia. Bueno Gisela, te cuento que lo más importante para tu bebé es la leche materna, pero por supuesto que existen situaciones en donde debemos ayudar a la alimentación a través de la mamadera. ¿Cuándo es un complemento? Muchas madres cuando vienen a la consulta nos dicen que el bebé está muy irritable, que llora luego de la alimentación. Por lo tanto, lo que hacemos como pediatra es aconsejarle complementar la leche con una mamadera. Por supuesto que siempre tratamos que primero sea el pecho y luego la mamadera. ¿Y cuándo de alguna manera reemplaza la lactancia materna? Bueno, hay situaciones muy especiales. Por ejemplo, que la madre esté tomando alguna medicación que contraindique la lactancia. Madres que, por ejemplo, tengan problemas en la producción de la leche, que se llama agaláctea, vamos a tener que reemplazar la leche materna por leche maternizada. Pero lo importante es que el bebé siga creciendo. Yo te aconsejo que, ante alguna duda que vos tengas, consulte a tu pediatra para que él te pueda ayudar y aconsejar bien en cómo alimentar al bebé en caso de que necesites complementar o reemplazar la leche materna.